Messi went from winning the Ballon d'Or to then not being even in the top 30 for the next Ballon d'Or in 2022. And now after winning the World Cup, he might be winning his 8th Ballon d'Or. Only Messi could go from winning the Ballon d'Or, not being on the top 30 list, and then going to win it again. My go, bruh. This guy Messi. Yeah. That's kind of why I need to start Van Persie over Crespo. Alright, let's get the Hunter on Di Maria. Bajo los reflectores de este maravilloso escenario, les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial. Les saludamos con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Hoy podrían estar consiguiendo el ascenso y eso lo vienen deseando de hace mucho tiempo. En la cancha Piemonte Calcio contra Best Friends FC. Yo creo que lo más importante de este partido es que han hecho las cosas. A ver en qué termina esto. Salvando bien a su equipo. Veamos con quién sale. ¡Atento! ¡Se viene el gol! Una ocasión desperdiciada, aprovechada, fácil por el arquero que se queda tranquilo con el balón. No hace mucho que empezó este partido, Fernando, y el arquero me parece que va a ser el protagonista de este partido. Iñaki Williams. Ahí se queda con la pelota. La jugada continúa por ley de ventaja. Timothy Weah. Esta es clara de gol. ¡Gol! Ya lo saben. Si esto sigue así, asciende. Y fíjate cómo están todos, Fernando. La gente ya quiere ponerse a festejar. Y es que seguimos con el partido 1-0. La referí de la falta, pero deja jugar. Sí, señor. Quiere un juego activo. Me parece perfecto. Se viene atacando. No está solo. Genera una buena oportunidad. Grande.
tiro de gol. Tiro de esquina justo al corazón del área. Sami Alyaber. Icardi. Sami Alyaber. Está superando fácilmente la marca. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Marco Llorente. Ahí tiene la presión, surte efecto y ahora pueden atacar. Ha sido muy fácil esa pelota para Ederson. Ahí tienen el premio por la presión alta. Marco Llorente. Clarísima oportunidad. Grandísimo Ederson. Cubrió todo el arco. Levanta la pelota. Un regalito para el rival. Sí, Valverde. Se escapó. Tiene espacio por ahí en ese costado. Alyaber se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Intercepta muy bien esa pelota. Ojo que se escapa, no sé si va a tener otro mano a mano igual. Estaban para abrazarse con el gol y lo ha tapado Ter Stegen. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Buen robo de pelota. Odegaard. Se acordaron de Icardi otra vez. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Maravillosa acción defensiva. Y Jackie Williams. ¡Gol! Para llenarse de lujos con este gol, miradlos cómo están. Y está clarísimo, Fernando. La emoción embarga a todos los hinchas. Ya prácticamente tienen el ascenso en sus manos. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avance este equipo. Y seguramente lo va a hacer. ¡Ahí va Ter Stegen, le tapó! A ver qué tiene preparado este equipo desde el córner, acomoda bien el balón. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Elegancia, clase, inspiración. Y el defensor que sale justo a tiempo para interceptar. Los visitantes no le están prestando la pelota a los locales. Es increíble lo que estamos viendo, Fernando. El control de la pelota es todo de este equipo y sin embargo están perdiendo. A veces no saben qué hacer con la pelota. Ahora mismo la clave es tener la pelota. Extra, extra, extra. La perdiendo el Piemonte Calcio. Mira si se tienen ahora la contra. Icardi, Ter Stegen, fascinante. Ahí se le ve tocado, quizás tendría que pedir el cambio. Qué buena pelota que han metido. Todavía no encuentra el espacio. Bukayo Saka. Falta poco ya para terminar la primera parte, una gran ventaja. El Estado en una victoria casi asegurada a los locales. Faltan 45 minutos y el nivel que ha demostrado este equipo es de un nivel bastante alto, ¿eh? Estamos cerca del primer tiempo. Pero cuidado, el equipo contrario, por Dios, no pueden dejar escapar esta jugada. ¡Mira gol! ¡Gol!
árbitro que les está elevando ya las alarmas porque no se pueden confiar. Hay que tener cuidado, muchachos. Siguen en carrera para conseguir el ascenso, pero hay que estar concentrados. Avanza Mauro Icardi, atentos. Con este pitazo nos vamos al vestuario. Salimos al segundo tiempo. Pierde Best Friends FC. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Ahí cuenta con apoyo. Este es bueno, lo dejó atrás. Acá cantamos gol. ¡Qué bien Ederson! La verdad que demostró una gran seguridad. Se frustra el córner. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Ljungberg. Balón de Tagliafico. Recupera muy bien en su propia área. Acá puede venir un contragolpe. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Icardi. Buena pelota esa. Mauro Icardi. Salvando bien a su equipo. Llueve el córner al centro del área. No le sale bien el despeje ahí. ¡Puf! Dijo el peligro. Bien ahí para meterse en el trayecto. Avanza bien en el ataque. ¡Y ya que huele! ¡Grande Ederson! Gran atajada del brasileño. Levanta la pelota. Muy buena tapada de este arquero. Y sí, se viene otro córner. ¡Buen disparo! ¡Viene el arquero en esa! Hasta la esquina nos vamos otra vez. ¡La volea! Prender una pelota memorable, uno de los mejores goles que verán en la campaña. Y por ahora el marcador 3-1. Marco Llorente. Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego. Ahí la tiene y es cero de peligro. De afuera hacia adentro ahora. ¡Uh! Este...